llegado. Ha llegado. Por fin ha llegado. Where are you going now? Come to the light. Coming to the light. It's better. We're going to look beautiful. Oh. So, nos vamos a cenar a un sitio, creo, de hamburguesas veggies. No. Not dinner yet. It's too early. I'm so hungry. Like a snack. Vale, me vale. Si es un snack, me vale, porque tengo más hambre que el que se perdió en la vida. No, we're gonna have like, well, it's gonna be like dinner. Like a... Dinner or a snack? Cenita. I don't care. Petite... Vale, es una como pequeña cena. Pequeña cena, sí. Pequeña cena. Primero cena, segundo cena es tarde. Más. What do you think about this room? Like it? Or do you like it? I like it. Yeah? Is your I like this set? Part of San Francisco, or of New York. I like this part. Yeah? Downtown. Square? Estamos en Union Square, in downtown Manhattan. Y le gusta mucho esta zona. Pues a mí también, pero no conozco más zonas. Tampoco me voy a poner... Bueno, mirad mi cama. Me he ido a H&M y lo he petado. H&M. 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 Es que la gente en San Francisco, bueno, y aquí, dicen H&M. Y yo la primera vez que dijeron H&M, dije Chanel. En fin. Nosotros en España decimos Wi-Fi, H&M. Nike. ¿Y cómo es? Nike. No way. It's a company, es una empresa americana. ¿Es Nike? Yeah. Venga ya, hombre. O sea, queda ridículo decir Nike, es que como no era como si fueses tonto, Nike. Nosotros lo decimos tal cual y para mí suena genial. Me estoy mareando y todo, del hambre que tengo. ¿Qué haces? I'm so hungry and I'm gonna lose my mind. Oh, we're going to eat right now. Yeah? Well, let me just text my friend. Okay. Vamos a cenar ahora con unos amigos que ha quedado Will con ellos. Y a ver si os puedo enseñar un poco porque no he grabado nada. La verdad es que me he agobiado un poco cuando he salido. Porque como que todo el mundo estaba andando para todas las direcciones y no me he podido parar ni un segundo. Y la verdad es que no he hecho mucho. He ido a Walgreens, que me faltaban algunas cosas. Luego a H&M. Y luego me he tomado un frappuccino de chai... ¿Cómo se dice? ¿Chai tea o chai tea latte? Chai tea. Chai tea latte. Con leche de soja, que es mi preferido. Let's go. Wait, chai tea en mexicano. Desde que trabajé en Starbucks. Wait, can I bring your charger? Okay, cool. Yeah. Wait, ¿qué prefieres? You can bring it, but... Where are you going to chair? Bueno, que os dejo. Vale, ahora a ver si os puedo grabar un poquito más de New York. El ascensor. I don't care. Hello. This is from YouTube. Oh, mirar, y te pone la habitación que tienes, que esa es la nuestra. Wonderful room. You mean Disney? Los Angeles? Oh, yeah. When I was really little. Bueno, uff. Oh, living room, look at it. That's so pretty. Bueno, nos hemos venido a un restaurante que se llama Endea. Vale, da igual. No. Ah, vale, y es como de comida. No, I don't actually know what it is. I think it's Vietnamese. Como, sí, es como comida vietnamita. Os voy a enseñar lo que nos hemos pedido. ¿Tú qué te has pedido? Qué buena pinta, ¿eh? It looks great. Y ella ensalada, ¿no? ¿Y esto qué es? What is that? Noodles. Oh. Y yo me he pedido, pues, para ir al baño bien. For go to the bathroom. ¿Qué es esto? Nuestras margaritas. I want to go out there. Yeah. What is that? Margarita. Margarita china. Daniel. Se va mañana a Londres. No es una foto. Se va mañana a Londres, así que nada, que hemos cenado ya con ella
y nada. Sí, a Londres. She's thinking going to London. Sí. Super. Y nada. Qué buena suerte. No puedo estar más cansada que hoy. Os cuento. Al final he acabado en Starbucks otra vez. Sí, otra vez. Porque es la segunda vez que voy al Starbucks hoy cuando ni siquiera me gusta. ¿Qué es esto? Un momentito. Vale. Bueno, deciros que os he enseñado que me he ido con Will. Nos hemos ido a cenar. ¡Au! ¡Qué daño! Nos hemos ido a cenar. Bueno, hemos cenado a las 5 de la tarde. Y luego después hemos quedado con una amiga suya. He cogido el metro. Que diréis, vale, es un metro. Pero mola muchísimo. Lo que pasa que hoy... ¿Se me ve bien? Sí. Lo que pasa que hoy aquí en Nueva York hacía muchísimo calor. Y estaba el ambiente como súper, súper, súper húmedo. Y al final ha acabado lloviendo. O sea, justo antes de meterme en el Uber, ha empezado a llover. Bueno, después de cenar, hemos ido con su amiga a hacer algunas cosas. Y yo estaba muerta con los pies. Y además Will se quería encontrar con algunos amigos suyos, se querían ir pues a algún bar o demás. Y yo les he dicho, yo me voy a ir a Times Square, que es mi sitio preferido. Y así he hecho. Me he ido a Times Square. Realmente me lo he recorrido varias veces. Y cuando ya me lo he recorrido, me he puesto a indagar por mí misma. Y he andado muchísimo. Y me he acabado comprando... estas bailarinas de H&M, que me parecen preciosas, y he dicho, mira, como me gustan, me las pongo ya, me las compro y así por lo menos puedo andar un poco más. Y he decidido, bueno, a ver, acabo de poner un comunicado de que el sorteo se iba a aplazar, porque como veis estoy aquí en Nueva York. Ha sido un viaje sorpresa, no estaba planeado, o sea, yo realmente el lunes tendría ya que haber vuelto a San Francisco, pero esto ha sido un viaje de última hora. Entonces, no tengo manera de hacer un vídeo diciendo quién es la ganadora o ganador. Y por otro lado lo he pensado y he dicho, pues si lo aplazo una semana más, me daba tiempo a comprar algún souvenir aquí en Nueva York. Así que creo que salimos ganando todos porque yo puedo preparar un vídeo en condiciones y vosotros, el que gane, va a tener también un regalo de Nueva York. Así que creo que es genial. Y voy a finalizar el vídeo de hoy, el vlog de hoy. Bueno, el vlog de Nueva York, porque me voy a poner a ordenar un poco esto. He comprado muchas cosas aquí en Nueva York y os voy a hacer un super haul cuando llegue a casa. He comprado también souvenirs para mí, bueno, lo de siempre, mis postales y tal. Y sí, voy a terminar el vlog por hoy. Voy a ver si ordeno un poquito esto, me voy a poner a... igual me veis un poquito mejor así. Me voy a poner a estudiar un poco inglés y a dormir, que llevo 2 días enteros sin dormir. Soy una campeona realmente, porque llevo 2 días sin dormir nada en el avión. No dormí ni una hora y el día anterior estuve conduciendo desde Los Ángeles, o sea, desde San Diego hasta San Francisco. Así que sí, que os mando muchos, muchos besos. Siento no haber podido grabar mucho en Times Square, que realmente es mi sitio favorito, pero era literalmente imposible. O sea, si te parabas, te pisaban, se te pasaban por encima la gente, o sea, increíble. Y ya había tanta gente y había... sí, había tanta gente que... Digo, como me pare aquí en medio a grabar y a explicaros algo, es que era... perdón, era inviable. Así que bueno, he grabado un poquito, espero que lo veáis.
De todas formas, hay mucho más vídeo de Times Square en el vídeo que subí al principio de todos, la primera vez que estuve aquí en Nueva York. Ahí creo que hay mucho de Times Square. Pero bueno, que os mando muchísimos, muchísimos, muchísimos besos. Y mañana sigo grabando porque mañana voy a estar todavía aquí en Nueva York. Perdidos en Nueva York porque la ha cagado. Vamos a alquilar un coche y ha dejado... Queremos alquilar un coche y se ha dejado la tarjeta. Y la mía no la aceptan porque soy española. Racismo. El chico que estaba ahí se ha ido y todo para que no le grabe. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Party, party, party! ¡Suave, suave, suave! ¡Suave! ¡Bésame otra vez! ¡Suave! ¡Quiero sentir tus labios! ¡Suave! ¡Besándome otra vez! ¡Suave! ¡Esta vez! ¡Bien, Siri! I can't believe I'm not gonna see you for 11 weeks. It's my brother. It's my sister. Oh. Brother. Bueno, os cuento un poco cómo ha sido nuestra mañana, que ha sido súper loca. Nos hemos levantado tarde y teníamos que ir a rentar el coche para venir hasta la universidad de... Bueno, no es la universidad, es el coche, el college de William. Y no hemos podido alquilar el coche. Así que William ha llamado a su chofer de siempre, de New York. Y ya estamos camino de Millbrook. Vamos para Millbrook. Tarea del verano, ¿por qué hay tarea en el verano? Bueno, oh my. Y que está leyendo, está haciendo tarea. Y está súper orgulloso de ello. Y nada, acabamos de decir dónde vamos a comer porque es nuestra última comida juntos. Así que igual vamos a downtown y vamos a comer allí juntos. Creemos que vamos a elegir pasta. Y me ha dicho que me va a regalar. Are you serious? What? Are you pressing me aquí? Yeah. Me va a regalar una camiseta de su universidad. Colegio. Del colegio. Wait, ¿es un college? No, es college, right? No, es un colegio. Es high school. It's like internado. Yeah, it's boarding school. Yeah, boarding school. Así que estoy súper emocionada de que me vaya a regalar la camiseta. Y nada, mi vuelo sale esta noche a las 10:30 de la noche, que lo hemos tenido que cambiar porque el que teníamos antes era a las 8:30 y no nos daba tiempo. Así que luego me vendré con el mismo chofer hasta el aeropuerto. Y ahora mismo estamos casi llegando a Millbrook y son 2 horas de camino. Y nada, voy a echar muchísimo, muchísimo de menos Nueva York porque de verdad, si no has venido nunca, tienes que hacerlo. No te puedes ir al otro barrio sin ver Nueva York. Es el lugar más impresionante que yo he visto y me encantaría vivir como poco un año allí. Es súper estresante, pero es para gente pues muy nerviosa o que le gusta mucho salir a la calle y ir rápido a los sitios y eso. Lo tienes todo al alcance de tu mano y ayer os he hecho algún vídeo de ayer que me fui porque él quería estar con algunos amigos y dije, yo prefiero explorar la ciudad, así que yo me cogí y me fui por Times Square, que es uno de mis sitios favoritos. Creo que esto ya lo dije ayer, ¿no? Ayer por la noche. Bueno, da igual. Y nada. Sí, eso. Vamos a Millbrook ya. Y luego sigo contando un poquito más. Pero estoy muy triste. Porque Nueva York es genial. Y hace un clima estupendo, que es como a mí me gusta. Mucho frío en invierno. Y mucho calor en verano. Besitos. Se me va hasta dentro de Bésame. 3 meses no le voy a ver más. Que quiero sentir mi precio. Take care, ok. Bye. I love you.
Bye. Take care, have fun.